Hoy firmamos un convenio muy importante con el ministro Randazzo, por el cual este exitoso programa documentario nacional que el Ministerio del Interior ha llevado adelante se va a implementar en los 25 centros penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal. Es decir, que a partir de hoy los 9.700 internos e internas que tiene el Servicio Penitenciario Federal van a poder tramitar su documento nacional de identidad en los mismos centros de detención. Estimamos que aproximadamente 3.500 internos, es decir, el 33% de los internos federales no tiene documento nacional de identidad, y por este convenio a partir de hoy lo van a poder tramitar aquí, en el mismo centro de detención, incluso con una propuesta del ministro del Interior, hacerlo también con los familiares que los vienen a visitar y que si no tienen el DNI lo van a poder tramitar en los 25 centros penitenciarios. Estamos poniendo este servicio del nuevo documento nacional de identidad a disposición del Servicio Penitenciario Federal. Usted sabe que el derecho a la identidad es el derecho más importante, pero también es el goce de la posibilidad de otros derechos, el derecho al trabajo, a la educación, a la asignación universal por hijo, sobre todo aquellos que están privados de libertad y que seguramente deberán, cuando salgan, tratar de reinsertarse en la sociedad, y esa es nuestra obligación. Y por otra parte, este sistema también va a estar a disposición de la justicia y de la seguridad, ya que la identificación digital es una identificación mucho mejor con respecto a la identificación del ciudadano, tanto en las huellas dactilares como en la toma de los datos faciales. Los reclusos no están limitados del derecho político de concurrir a votar. Por supuesto que para votar necesitan el nuevo documento nacional de identidad y esto le da esa posibilidad. Está terminado el centro penitenciario del NOA en Salta, que se va a inaugurar, esperemos, el mes de julio. Está en plena construcción el centro penitenciario de Cuyo, en Mendoza, con 500 plazas más, y estamos por licitar el centro penitenciario de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, con 1.500 plazas. Es decir, que el Servicio Penitenciario Federal, que ya no tiene hace 2 años problemas sobre población carcelaria, con estas 3.000 nuevas plazas va a estar en una de las condiciones mejores en términos comparativos con cualquier servicio penitenciario de América.